Todos conocemos los milagros que Jesús era capaz de lograr, muchos de los cuales parecían increíbles. Pero, ¿sabías que muchos de sus milagros también están a nuestro alcance? Esto se debe a que el poder de Jesús no descansaba en su ser, descansaba en sus palabras, y antes de cada una de sus acciones, repetía un mantra mágico que lo ayudaba a cumplir sus proezas. El tiempo ha pasado, y este mantra no ha hecho más que fortalecerse, esperando a todos aquellos que también busquen obrar sus propios milagros. Si estás listo para conocer el mantra de Jesús, entonces quédate hasta el final. Todo cambiará una vez que lo repitas. Presta atención. Este mantra del que vamos a hablar no solo era poderoso, sino también profundamente sagrado. Porque, a pesar de lo poderoso que era Jesús, no debía todo su potencial a su posición divina. Aprovechó muchas de las herramientas terrenales, como las palabras, para poder cumplir con sus milagros. Y así como Él lo usó para sus objetivos, nosotros también lo podemos cumplir para los nuestros. Piensa en un mantra como una llave mágica. Cada vez que lo dices con fe y sinceridad, esta llave puede abrir puertas que antes estaban cerradas. Puede desbloquear bendiciones y oportunidades que antes parecían imposibles. Este mantra no es solo una fórmula mágica, sino una conexión directa con el amor y la sabiduría de Jesús. Y si lo incluyes en tu día a día, empezarás a sentirte más conectado con lo divino, recibiendo esa guía divina en momentos de incertidumbre que todos deseamos tener. Este mantra está compuesto por una sola palabra: gracias, gracias por la vida, por nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro ser. La gratitud es como una llave mágica que nos permite abrir todas las puertas de nuestra vida, permitiéndonos acceder a la felicidad, la sabiduría, la creatividad y la abundancia. La gratitud no es más que el acto de reconocer y apreciar las cosas buenas de la vida, tanto grandes como pequeñas. Es una actitud que nos permite ver el mundo con ojos más positivos y valorar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Y si bien con un simple «gracias por este día» nuestra vida puede empezar a cambiar, la verdad es que la gratitud va mucho más allá de las palabras, trasciende este concepto para volverse algo mucho más importante. Desde tiempos antiguos, la gratitud ha sido celebrada como una virtud esencial. Los filósofos griegos, como Epicuro y Sócrates, hablaban de la importancia de la gratitud en la búsqueda de una vida plena. De hecho, en muchas culturas, expresar gratitud es un ritual que se lleva a cabo con regularidad, ya sea a través de oraciones, ceremonias o actos de generosidad. La gratitud tiene el poder de abrir puertas en nuestra vida, permitiéndonos conectar con una fuente de poder interior que nos ayuda a tomar decisiones más sabias y a aprender lecciones importantes. Este nuevo estado nos ayuda a ver el mundo con ojos de asombro y curiosidad, inspirándonos a crear y a innovar. Numerosos estudios han demostrado los beneficios de la gratitud para la salud mental y física. Las personas que practican la gratitud regularmente tienden a ser más felices, menos estresadas y más satisfechas con sus vidas. También tienen mejores relaciones, duermen mejor y tienen un sistema inmunológico más fuerte. La gratitud es realmente un mantra mágico y poderoso. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es cómo podemos incorporar la gratitud en nuestra vida. Esta actitud de gratitud puede incluso representar un desafío, porque cuando nuestro entorno es duro, parece que no tenemos nada por qué agradecer. Pero no es así. Todo lo contrario. Aunque no puedas notarlo justo ahora, tienes mucho por qué agradecer. Lo único que necesitas es abrir un poco más tu mente. Hoy en día, existen formas específicas de practicar la gratitud que pueden ayudarte a desarrollar una actitud de agradecimiento constante. Una de las maneras más efectivas de desarrollar una actitud de gratitud es llevar un diario de gratitud. Cada día, dedica unos minutos a escribir a mano sobre los momentos felices que has experimentado. Pueden ser cosas grandes, como una meta alcanzada o una celebración especial, o pequeñas, como el sabor de tu café favorito por la mañana o simplemente el sol cada mañana. Todas estas cosas merecen tu gratitud, y cuando se la das, significa que estás preparado para recibir más cosas. De esta manera, no solo estás inmortalizando estos momentos en el papel, sino también en tu subconsciente. Este se debe a que la acción de escribir a mano tiene un impacto profundo en nuestro cerebro.
Cuando realizamos esta acción, nos obliga a detenernos y reflexionar sobre nuestras experiencias, ayudándonos a procesarlas de manera más significativa. Además, cuando escribimos sobre lo que nos hace felices, reforzamos esos sentimientos y creamos un registro tangible de nuestras bendiciones. Este acto simple puede cambiar nuestra perspectiva y hacernos más conscientes de las cosas buenas que nos rodean. La vida no siempre es fácil, y todos enfrentamos momentos difíciles, pero es en esos momentos cuando la gratitud puede ser más útil, y estos escritos toman todo el sentido del mundo. Acudir a tu lista de gratitud durante tiempos de estrés o tristeza puede ayudarte a cambiar tu perspectiva y elevar tu vibración. Leer sobre las cosas por las que has estado agradecido te recuerda que, a pesar de los desafíos actuales, hay muchas cosas buenas en tu vida. Cultivar una actitud de gratitud a través de esta herramienta terminará teniendo, tarde o temprano, un impacto profundo y positivo en tu vida. Escribir momentos felices en un diario te permite anclar esos sentimientos en tu subconsciente. Revisarlos diariamente mantiene vivos esos sentimientos y acudir a ellos en tiempos difíciles te ayuda a cambiar tu perspectiva y a encontrar consuelo. Estas prácticas de gratitud dan pie a lo que conocemos como ley de atracción, una filosofía que sugiere que nuestros pensamientos y sentimientos tienen un impacto directo en nuestra realidad. Según esta ley, al enfocarnos en lo que queremos y mantener una actitud positiva, podemos manifestar esas cosas en nuestras vidas. Y la gratitud es de suma importancia en su proceso, ya que es la mejor herramienta para elevar nuestra vibración y atraer abundancia. La ley de la atracción se basa en la idea de que semejante atrae a semejante. En otras palabras, los pensamientos y emociones que emitimos al universo regresan a nosotros en forma de experiencias y situaciones. Si estamos constantemente pensando en cosas negativas y sintiendo emociones negativas, atraeremos más de lo mismo. Pero si mantenemos una actitud positiva y nos enfocamos en lo que queremos, atraeremos cosas buenas y positivas. La gratitud se vincula estrechamente con la ley de la atracción, porque es una manera efectiva de elevar nuestra vibración. La vibración es la energía que emitimos al universo, y cuanto más alta sea nuestra vibración, más probable es que atraigamos cosas positivas. Cuando estamos agradecidos, nuestras emociones son positivas y nuestras vibraciones se elevan. Esta energía positiva actúa como un imán, atrayendo más cosas por las que estar agradecidos. Recuerda, la clave está en sentir genuinamente esa gratitud y mantener una actitud positiva. La ley de la atracción funciona mejor cuando estamos alineados con nuestras intenciones y emitimos una energía positiva constante. Con el tiempo y la práctica constante, la gratitud puede transformarse en una actitud prevalente en tu vida, cambiando profundamente la forma en que te relacionas con las situaciones, las personas y contigo mismo. Por ejemplo, si enfrentamos una pérdida o un fracaso, en lugar de sumergirnos en la tristeza o la frustración, la gratitud nos permite reflexionar sobre lo que aún tenemos y las lecciones que podemos extraer de la experiencia. Esto no significa negar nuestras emociones, sino canalizarlas de manera que nos empoderen y nos impulsen hacia adelante. Y al principio podrá parecer algo extraño o incómodo actuar de esta manera, pero con el tiempo y la práctica constante, la gratitud se convierte en una actitud natural que permea todas las áreas de nuestra vida. Ya no es algo que hacemos de manera ocasional o consciente, sino que se integra en nuestra forma de ser y relacionarnos con el mundo. Empezamos a notar las pequeñas cosas buenas que antes pasaban desapercibidas y desarrollamos una apreciación genuina por las relaciones, experiencias y momentos cotidianos. Esta transformación personal a través de la gratitud es un viaje que vale la pena emprender, porque al final se trata de un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. A nuestro bienestar emocional, nuestra calidad de vida y a nivel más amplio, influir positivamente en nuestro entorno y relaciones. Nadie dijo que será fácil, pero tú estás listo para tomar el reto. Recuerda que un simple gracias puede cambiar tu vida. Queremos invitarte a que lo pruebes en comentario. Da gracias por lo primero que se te venga a la cabeza, tu familia, el techo sobre tu cabeza, lo que sea. Mientras más genuino sea, mejor. Solo escríbelo
y empieza a sentir el poder de Jesús. ¿Qué opinas tú acerca de este tema? ¿Habías escuchado acerca del mantra de Jesús? Te leemos en comentarios. Esto es solo uno de los conocimientos que te hará tomar el control de tu vida. Pero si lo que quieres es aprender más sobre este tema, entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal para tener acceso a dos videos exclusivos al mes que no estarán en YouTube, donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental para mejorar tu relación con el dinero y comenzar a atraerlo, con ejercicios prácticos para que tomes acción de tu vida y seas dueño de tu destino, además de otros beneficios como insignias de lealtad, emojis y más. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión.